En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, varias veces se ha comparado la gracia de Dios con un río, porque el río fecunda la tierra, da de beber, ayuda para la limpieza de las personas y las cosas. Podemos decir que el río es una expresión de vida. Por eso, aquel salmo que dice, el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, es como una descripción de esa obra múltiple del Espíritu que llega a todas partes y que hace maravillas. Uno se da cuenta que el río, ese río que brota finalmente del corazón de Cristo, puede hacer un bien inmenso. Pero uno también se da cuenta que ese río puede ser detenido, puede ser represado. Y esa es la imagen que da origen al título de nuestra charla. Vamos a hablar de algunos diques. Observemos que el proceso que Dios quiere llevar con cada uno de nosotros tiene un comienzo en lo que se llama conversión, tiene un recorrido que se llama formación y tiene una meta que se llama santidad. Entonces, lo primero que necesitamos es tener claro ese recorrido básico que es el que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios nos ha pensado para que seamos santos y por consiguiente se empieza siempre en la conversión. De la conversión, pues hay un proceso de transformación, de aclarar ideas, de consolidar virtudes, de todo lo que tiene que cambiar en nosotros. A eso lo podemos llamar formación en un título general. Y esa formación pues va a concluir en una obra de santidad, porque como dice el apóstol San Pablo en el capítulo primero de la carta a los Efesios, pues Él nos ha destinado para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Entonces este es el camino básico de ese río. Ese río tiene que producir esta obra en nosotros. Eso quiere decir que los obstáculos que van a aparecer en el torrente del amor de Dios, en el torrente del Espíritu, intentan bloquear la conversión, o intentan bloquear la formación, o intentan impedir la obra de la santidad en nosotros. Los intentos de bloquear la conversión son básicamente los que tienen que ver con el apego que uno tiene al pecado y tienen que ver con el miedo que uno tiene a dejar lo que le place o empezar a sufrir. Este gran maestro de vida espiritual, San Juan de la Cruz, habla, y sobre eso tengo alguna predicación o algunas, habla de las flores y las fieras, es decir, las seducciones de este mundo. Y el miedo a caer en el ridículo, a ser perseguido, intentan bloquear la conversión. Ahí es donde se bloquea la conversión. Podríamos decir que esos son los primeros intentos del demonio de no soltar su presa. Esos son los intentos de bloquear el río al comienzo, cuando ese río empieza a hacer su obra en el corazón, o quiere empezar a hacer su obra en nosotros. A eso lo llamamos las flores y las fieras. Nos seducen las cosas de este mundo, nos seducen los placeres de este mundo, nos seducen nuestras idolatrías, y al mismo tiempo no queremos sufrir. Fíjate el caso de aquel hombre rico del que nos habla el capítulo 19 de San Mateo, cómo ese hombre iba a empezar un camino con Cristo. De hecho, Cristo le dijo expresamente,
le dijo, deja todo y ven y sígueme. Y no fue capaz. Es decir, estaba realmente seducido, estaba encantado, estaba fascinado y no pudo empezar. Entonces, esos son los que podríamos llamar los obstáculos del principio. Los obstáculos del principio se sintetizan tal vez con esa expresión de San Juan de la Cruz, de las flores y las fieras. Sobre esos obstáculos del principio hay muchos predicadores y hay muchas predicaciones. Prácticamente todas las predicaciones de tipo querigmático lo que están intentando es romper el encanto del pecado en nosotros. Entonces, los que predican para invitar a la conversión, lo que están haciendo es decirnos, mira de lo que te estás perdiendo, mira el daño que estás causando, deja eso, no puedes seguir así. Toda la predicación querigmática tiene que ver con eso, con romper ese encanto, esa fascinación del pecado en nosotros. Y eso tiene que ver con esa primera etapa, que es la etapa propia de la conversión. Pero las personas a veces rechazan, pero otras personas aceptan iniciar ese camino de conversión. Y entonces ahí es donde entra esta predicación, exactamente ahí. Es decir, una vez que una persona acepta a Jesucristo como su Señor, una vez que una persona se da cuenta, realmente el pecado es lo peor que puede pasar en mi vida, una vez que la persona dice la cruz delante y el mundo atrás, una vez que la persona ha dado esos pasos básicos, ¿ya está todo hecho? ¿Ya está todo ganado? No. Todavía pueden aparecer una serie de obstáculos que son mucho más sutiles. Por favor, la palabra sutilidad es muy importante, o sutileza, es muy importante dentro de esta enseñanza. Porque cuando una persona, por ejemplo, está apegada a un vicio, pues se le nota qué es lo que le está impidiendo, ¿sí? Pues la persona está apegada, por ejemplo, es mujeriego y no quiere dejar lo que está haciendo. Se le nota, es muy visible. La persona que está, no sé, en una adicción, se le nota inmediatamente dónde está su traba. Pero en cambio las trabas, los obstáculos, o como los llamamos aquí, los diques que aparecen en el camino de la formación, esos sí son más difíciles de identificar. Es decir, la gran pregunta es, ¿qué es lo que puede estar frenando el río de la gracia en mi vida? Esa es la pregunta que da origen a esta charla. O sea que no nos vamos a dedicar en esta oportunidad tanto a la parte de la conversión, ni a la predicación querigmática. Bendito sea Dios que eso existe. Y eso hace mucho bien y siempre lo vamos a necesitar, pero en esta oportunidad no vamos a hablar de eso. Lo que queremos preguntarnos es, ¿qué puede estar deteniendo la obra de la gracia en nosotros? Es decir, que los diques que a nosotros nos interesan tienen que ver exactamente con esta etapa, con la etapa de la formación. Hay obstáculos que aparecen en la conversión, que son los que he dicho, la seducción del pecado y el miedo a sufrir. Y hay obstáculos que aparecen en las fases más adelantadas, cuando la gente está realmente en camino serio de santidad, ahí aparecen otras dificultades que el mismo San Juan de la Cruz las describe como las noches, la noche de los sentidos, la noche del espíritu. No vamos a hablar aquí ni de estos obstáculos, los de la primera gran etapa, ni de estos obstáculos, los de la tercera gran etapa. Vamos a dedicarnos a desenterrar, desenmascarar algunos de los obstáculos que aparecen en la segunda fase, es decir, en la parte de la formación, es decir, cuando se está realizando la obra de la formación nuestra. Porque es que formación no debemos limitarlo a lo que uno aprende. A veces uno limita la formación a eso, como a estudiar temas. No, realmente la formación es lo que dice San Pablo, hasta que Cristo esté formado en ustedes. De eso es de lo que se trata, que Cristo se forme en nosotros. Y ahí aparecen muchos obstáculos. Siguiendo con la imagen del río que nos va a acompañar durante toda esta charla, siguiendo con la imagen del río, podemos decir que lo que sucede es que el río se represa. O sea que podemos hablar como de cinco represas, cinco posibles represas, donde esa agua de vida
se estanca, se detiene y no termina de llegar a nosotros. ¿Cuál es el propósito de esta charla? El propósito es responder a la pregunta que ya hemos dicho, ¿qué puede estar deteniendo el río de la gracia en mi vida? Pero por supuesto, nuestro propósito no es puramente teórico, ¿cierto? Lo que queremos al hacer este tipo de examen es tratar de retratar, tratar de identificar qué clase de cosas pueden estar sucediendo dentro de mí, dentro de ti, y que pueden estar frenando. En la preparación de esta charla he encontrado distintos elementos y durante un buen número de días pensé que había una buena síntesis con el número 4, es decir, 4 diques, y así pues incluso fue anunciado para este encuentro. Pero luego mirando más despacio veo que quizás es necesario enumerar por lo menos 5, y yo no estoy diciendo que la lista sea completa, que sea exhaustiva, pero sí estoy pensando que estos 5 diques que vamos a mencionar nos van a ayudar mucho para identificarnos, para revisarnos, o como decimos en el lenguaje de Santa Catalina de Siena, para entrar y permanecer en nuestra celda interior y para descubrir mejor qué es lo que deberíamos hacer, cuál es el paso que deberíamos dar. Recuerden la palabra que hemos dicho, esto requiere sutileza. El mal del pecador descarado, del pecador empedernido, ese mal es fácil de identificar. La persona que tiene 2 esposas, lleva una vida escandalosa, es un jugador adicto, es un político cínico, esa clase de personas son fáciles. Esto no, este es un asunto sutil. Y sutil quiere decir que uno puede pasar años y años sin darse cuenta que ese dique está en el corazón de uno. De verdad que hay que pedirle mucho, mucho a Dios que nos ayude, porque, no sé, a mí me aterra pensar cuántos años uno puede llevar una cosa de estas y uno no se da cuenta, uno no ve el problema. Y por supuesto, como no lo ve, tampoco lo ataca, tampoco lo resuelve, ahí sigue. Bueno, vamos a empezar a nombrar nuestros diques. El primero que aparece, los enunciados, hago esta anotación. Miren, los enunciados son un poco abstractos, un poco difíciles, porque las palabras tratan de describir exactamente el problema. Entonces, preparemos la mente y el corazón, porque lo que vamos a decir no es tan sencillo como el primer problema es que la gente es mentirosa. No, esto les repito y trataré de no insistir más en eso, es bien sutil. Entonces, primer obstáculo, primer dique, y vamos a dar muchos ejemplos tratando de que a través de esos ejemplos pues todo se entienda mejor. Aquí lo tengo descrito de esta manera: aplicación desmedida de un hábito intelectual, aplicación desmedida de un hábito intelectual establecido en tiempos de supervivencia. Eso es muy refinado, es un lenguaje un poco refinado, pero les aseguro que a medida que vayamos entendiendo, nos daremos cuenta que estos enunciados no son simplemente juegos de palabras, son realidades que empantanan a seres humanos tan concretos como ustedes y como yo. Vuelvo a repetir, aplicación desmedida de un hábito intelectual establecido en tiempos de supervivencia. Y la última vez, aplicación desmedida de un hábito intelectual establecido en tiempos de supervivencia. Bueno, la parte clave, la parte dramática de esto, yo estoy seguro que ya ustedes la notan, tiempos de supervivencia. Resulta que el ser humano tiene distintas maneras de grabar en su corazón y en su mente los distintos hábitos. Entonces recordemos lo que es un hábito. Un hábito es algo que se convierte como en una segunda naturaleza, es algo que llevas en ti y que te permite obrar de un modo fácil, eficiente y deleitable unos determinados actos. Ese es un hábito.
es una especie de configuración profunda de tu ser que hace que fácilmente tú obres de una determinada forma. Así, por ejemplo, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Un ejemplo que me gusta dar últimamente de lo que es un hábito malo es el doble sentido. Es que nos permite entender exactamente qué es un hábito intelectual, porque aquí estamos hablando de hábitos intelectuales. ¿Qué es una persona que está acostumbrada a buscarle el doble sentido a todo? Por supuesto, es un hábito repugnante, contrario a la palabra de Dios y enemigo de la perfección cristiana. Entonces, pensemos en una persona que se ha acostumbrado, por la razón que sea, esa persona se ha acostumbrado a pensar las cosas así, de un modo obsceno, de un modo vulgar, con doble sentido, como decimos. Ha educado, oiga esa palabra, ha educado su cerebro para pensar con doble sentido. Eso quiere decir que la persona tiene un cerebro que es muy rápido para ver el doble sentido en todas las cosas, para sacar el chiste vulgar, el chiste feo, el chiste impuro. Y le sale como espontáneamente, casi no tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque ha adquirido ese hábito. Ese es un ejemplo de un hábito intelectual pésimo. Ahora tratemos de identificar qué puede ser un hábito intelectual bueno. Pensemos en una persona que tiene un oficio, por ejemplo, de juez. Como juez, durante su carrera ha tenido que oír mucho tiempo a fiscales y defensores. Abogados fiscales, abogados defensores. Y se ha acostumbrado a que cuando se trata de buscar la verdad sobre un asunto, siempre hay que oír las dos partes. Ha adquirido un hábito que es muy importante, no quedarse con una sola versión. Esa misma persona posiblemente ya está jubilado y ya tiene muchos más años y ya no ejerce como juez, pero le quedó ese hábito. Y resulta que un amigo suyo le comenta que tiene un problema matrimonial. Como esta persona tiene el buen hábito de no quedarse con una sola versión, oye todo lo que dice este hombre sobre su matrimonio, y es que mi esposa y nadie se la aguanta y no sé cuántas cosas. Pero como él tiene el buen hábito de nunca quedarse con una sola versión, cuando le oye toda esa historia a este hombre, inmediatamente pregunta, bueno, ¿y ella qué dice? Es decir, él empieza a preocuparse por la otra parte porque ha acostumbrado su cabeza a que uno no puede quedarse solamente con una versión, así sea una versión particularmente dramática o, ¿qué diría yo?, impactante. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de lo que son hábitos intelectuales. Y en ambos casos, la persona que tiene un hábito intelectual es una persona que puede identificar rápidamente cómo obrar en una circunstancia. No significa que obre bien. La persona que tiene acostumbrada la cabeza a pensamientos impuros y lenguaje de doble sentido, esa persona pues le brotan esos actos y eso le hace mucho daño. Tiene un hábito negativo, un hábito perverso. La otra persona tiene un hábito positivo. Entonces ahí ya sabemos lo que es un hábito intelectual. Avancemos. ¿Qué pasa cuando uno tiene un hábito intelectual? Pues que eso está grabado dentro de uno. Pero hay circunstancias en la vida que hacen que los hábitos se graben de un modo mucho más profundo. Y resulta que está en la psicología humana que aquello que te ha servido para sobrevivir es lo que queda más profundamente grabado en ti. Es apenas natural. Las destrezas, ya sean de la voluntad, del cuerpo, de la mente, las destrezas que tú has desarrollado para poder sobrevivir en un ambiente hostil o en circunstancias muy adversas, esas destrezas, las de los tiempos bien duros, son las que te quedan mucho, pero mucho más grabado. Con eso en la cabeza, volvamos al enunciado del primer dique. Es la aplicación desmedida de un hábito intelectual que fue establecido en tiempos de supervivencia. Como es un hábito intelectual, quiere decir que es algo que tú llevas como en tu cabeza todo el tiempo, que tú lo aplicas casi sin pensar, es algo como inconsciente. ¿No nos ha pasado a veces que uno dice, es que yo ni siquiera me doy cuenta cuando lo hago? Eso quiere decir que uno tiene un hábito. Así como una persona puede tener el buen hábito, una cosa muy sencilla, cuando sale de casa siempre echa llave. Y es algo que está tan profundamente grabado
que la persona ya no tiene que pensar. De hecho, una gran parte de lo que tiene que ver con el movimiento de nuestro cuerpo se convierte en hábitos. Usted se imagina que uno tuviera que pensar, voy a caminar, a ver cómo era, primero cuál pie, después qué sigue, y ahora qué hago. No, pues sería, la vida sería una tortura terrible. Pero muchísimas cosas uno las tiene automatizadas. Entonces, lo que uno tiene automatizado es algo que uno casi no tiene que pensar, porque está precisamente como en piloto automático. Lo mismo pasa con los hábitos intelectuales. Entonces, aquí estamos hablando de la aplicación desmedida de un hábito intelectual que usted adquirió en tiempos de supervivencia. La ventaja de este enunciado, que yo sé que es largo, la ventaja de este enunciado es que te invita a mirar cuáles han sido tus tiempos de supervivencia. Y en esos tiempos de supervivencia es donde tú has desarrollado aquellos hábitos intelectuales o volitivos, volitivo es de la voluntad, aquellos hábitos intelectuales, volitivos, físicos, que te han servido. Y esos hábitos son los que tú tienes más grabados. Por eso, bendito sea Dios, que uno sí tiene una manera de empezar a buscar estos diques, porque lo que uno tiene que hacer es empezar a recordar los tiempos duros, los tiempos realmente adversos. ¿Adversos por qué? Porque me sentía amenazado, porque me sentía tenso, porque me sentía completamente confundido, porque pensaba que la vida era absurda, porque vivía disgustado, tenía como una rabia que no podía contener, una especie de rabia con el universo. Eso te está indicando, ahí hay una zona. Y tú lograste sobrevivir, ¿cierto? O sea, tú saliste de eso. Si lograste sobrevivir, tuviste que desarrollar hábitos. Es lo que les pasa, por ejemplo, a los soldados. Los soldados, sobre todo obviamente los que han pasado por combate real, les toca desarrollar una serie de hábitos en su cuerpo que a veces son impresionantes. Yo estaba leyendo el relato de lo que han tenido que vivir muchos soldados, y en algunas ocasiones es demencial el esfuerzo que le tienen que pedir al cuerpo para lograr algunas cosas. Por ejemplo, a un general se le ocurre que la única manera de ganar esa batalla es caerle por sorpresa al adversario. Pero caer por sorpresa significa que no pueden moverse en unidades motorizadas, entonces tienen que avanzar y tienen que caminar y caminar y caminar. Y entonces someten a estos soldados a 15, 16 horas de caminata en un solo día, dormir unas pocas horas y seguir caminando todavía otra jornada. Es decir, es una cosa absolutamente brutal. La razón por la que tienen que someter a los soldados a esto que es absurdo y que es brutal es porque precisamente el adversario no se va a imaginar que van a hacer semejante cosa. Entonces, cuando el adversario está relativamente tranquilo, 48 horas después los otros han recorrido 100, 120 kilómetros caminando para llegar hasta ese sitio y caerles por la espalda, y eso les da la victoria. Sí, ganaron, pero imagínate el esfuerzo al que han tenido que someter el cuerpo y la mente y de todo. Entonces, eso se llama supervivencia. Es muy importante dentro de este proceso de los diques, es muy importante ubicar las etapas de supervivencia que uno ha tenido. El problema que esto tiene, o sea, la trampa interior que esto tiene, es que cuando uno ha pasado por épocas realmente muy difíciles, uno no quiere recordar eso. Esas son las épocas de las que uno no quiere hablar, esos son los problemas que uno no quiere mencionar, pero resulta que ahí están los secretos de este primer dique. Yo creo que es bueno que vayamos escribiendo aquí algo sobre ese primer dique. Entonces, la palabra clave en ese primer dique está en dos cosas: hábito intelectual y tiempos de supervivencia. Y es muy importante que cada uno, mientras me va escuchando, vaya tratando de pensar cuáles son esos tiempos de supervivencia. Sabemos que hay gente, y esto es muy triste decirlo, sabemos que hay gente que no está sobreviviendo. Todas estas personas que están buscando el suicidio son personas que sienten, esto es demasiado para mí y se acaba aquí. Hay gente que está buscando el suicidio. Pero hay muchas otras personas, muchísimas más personas, que logran sobrevivir. Pero para sobrevivir, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que cultivar destrezas en su cuerpo, destrezas en su voluntad, en su mente, para lograr sobrevivir, para salir adelante. Esto pasa en muchos, muchos campos. Pensemos en un ejemplo cristiano. Pensemos en este cardenal Van Tuan,
el cardenal, hecho cardenal por Juan Pablo II, un obispo que fue metido en la prisión por el gobierno comunista de Vietnam. Él fue sometido a una cosa absolutamente absurda, porque se trataba de eso, de que se enloqueciera. Entonces estaba sometido a confinamiento solitario durante días, semanas, meses, años. Imaginémonos años, años, una persona completamente sola, sin tener nada que hacer, solamente esperando a que se enloquezca. Bueno, este hombre logró resistir eso. La manera como él logró resistirlo fue a través de su fe, que obviamente obró en su mente. Y uno de los pensamientos que este hombre tenía era: yo en este momento estoy acompañando a Jesucristo. Estoy acompañando a Cristo en el momento en el que fue juzgado aquel jueves, después de la última cena, después de que fue golpeado, etc. Entonces, este obispo en prisión sentía: yo estoy acompañando a Cristo. Y esa idea de que estaba acompañando a Cristo, esa certeza, certeza de fe que obraba en su mente, lo preservó de la locura. Él no enloqueció. De hecho, pues después estuvo predicando, como sabemos, le predicó unos retiros espirituales al Papa Juan Pablo y a la Curia del Vaticano. O sea, él no se enloqueció. ¿Cómo pudo resistir? Tuvo que desarrollar unos hábitos muy fuertes. Y ese hábito provenía de su fe intensísima, de su oración, que le hacía sentir que él estaba acompañando a Cristo cuando iba a ser juzgado ante Pilato y en su pasión. Entonces, aquí tenemos que escribir esas palabras. Estamos hablando de hábitos intelectuales, y estamos hablando de tiempos de supervivencia. Tiempos de supervivencia. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona logra sobrevivir? ¿Qué pasa? Pasa que esa persona adquiere esos hábitos, pero no de cualquier manera. Esos hábitos quedan grabados intensísimamente en la mente, lo cual, digamos que es la manera como el organismo se defiende para poder aguantar e incluso para prepararse si esto sigue. Pensemos en este obispo estando en prisión y pensemos qué podía esperar él después de 3 años en esa condición. 3 años son más de 1000 días, más de 1000 días ahí encerrado sin que nada suceda, sin que le digan cómo va su proceso, sin que le digan cuándo lo van a llamar a juicio, sin que le digan si lo van a matar, sin que le digan absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con esa persona ahí? Entonces, la razón por la que en tiempos de supervivencia uno desarrolla este arraigo o esta profundidad en los hábitos es porque uno se está preparando por si esto sigue. Si esto sigue, ¿qué voy a hacer? Entonces uno necesita tener algo demasiado, demasiado fuerte. Bueno, eso suena heroico, eso suena muy bueno. Y sin embargo estamos hablando de diques. Entonces, ¿cuál es la parte mala de eso? Vuelvo al enunciado. Aplicación desmedida. Es decir, yo puedo estar aplicando cuando ya no toca un hábito al que yo me apegué. Algo así como les pasa a muchos soldados. Ustedes seguramente han oído de esto que se llama el post-stress traumatic disorder. Se suele mencionar a veces así en inglés, el desorden traumático después del estrés. Bueno, el post-stress quiere decir que la persona ya pasó por la prueba, pero le sigue quedando una marca muy profunda. Por ejemplo, un soldado en una condición muy difícil, piense usted un soldado que ha estado batallando en Afganistán, es uno de los lugares más hostiles del planeta. Este soldado, para sobrevivir, ha tenido que desarrollar una mente que ve enemigos, peligros, bombas, ataques en todas partes. Él ha educado su cerebro para ver enemigos, bombas, ataques en todas partes. Resulta que ya terminó su tiempo de servicio, vuelve a su país, llámese Francia, España, Estados Unidos, los países que han prestado este tipo de servicio en Afganistán. Y ya la persona está en su país. Es decir, las condiciones son muy, pero muy diferentes a lo que vivió. Pero su cerebro sigue en la batalla.
Entonces la persona sigue viendo enemigos, bombas, ataques en todas partes. Y algunas personas nunca logran superarlo. Se han presentado casos que son demasiado tristes de personas que por una reacción prácticamente instintiva o inconsciente incluso matan a otra persona porque les gana el hábito, les gana eso que adquirieron en tiempos de supervivencia. Entonces, ahí es donde puede suceder el dique. El problema no es que tú tengas hábitos intelectuales u otro tipo de hábitos, pero aquí estamos hablando especialmente de estos. El problema no es que tú tengas hábitos intelectuales. No, ese no es el problema. El problema está en que es posible que tú los estés aplicando de manera desmedida. Esa es la clave. Entonces les voy a contar un caso, por ejemplo. Yo conocí el caso de un señor que cuando él era niño, la familia llevaba una posición económica buena. No vamos a decir que eran multimillonarios, pero realmente se podía hablar de clase alta. Todo en orden. El papá de este, que en ese momento era niño, el papá de este niño, se le ocurre una brillante idea, o lo que él creía que era una brillante idea, para hacer negocios. El problema es que él era el único que creía que era una brillante idea. Todo el mundo le dijo al papá de este señor, todo el mundo le dijo, oiga, no se meta en eso. No, por ahí no es. Eso donde usted piensa invertir, por ahí no es. Vamos a suponer que el negocio consistía en una crianza de conejos o consistía en un cultivo de flores o cualquier cosa así. Era algo con la agricultura o la ganadería. Y él creyó que había encontrado, el papá de este señor, creyó que había encontrado la fórmula mágica, la fórmula perfecta para acrecentar. Recuerda que ya eran clase alta. O sea, para mejorar todavía mucho más. Todo el mundo le dijo que no, pero este señor, el papá del señor que les hablo, el papá tenía entre los gravísimos defectos que era espantosamente obstinado, terriblemente terco. Encontré el negocio es bueno, adelante con el negocio. Ay, muy pronto las cosas empezaron a mostrar su verdadero rostro. Empezó a irle mal, pero mal no es palabra. Solución, hay que invertir más dinero. Lo que hace falta es invertir otro poco. Ya todo el mundo le había dicho, no hagas eso. Invirtió y perdió. Lo que pasa es que no invertí lo suficiente. Hay que invertir más. Sacó plata de otro negocio que estaba funcionando bien para meterlo en este negocio que claramente a la luz de todo el mundo iba directo al abismo. Bueno, ya se imaginarán ustedes qué sucedió. La pérdida se ahondó. Pero es que esta operación no la hizo una ni dos veces. La hizo hasta dejar a la familia casi, casi en la ruina absoluta. Eso fue lo que hizo. Entonces, este que era un niño, y después un adolescente, y después un joven, ve a su papá cometer esos errores estúpidos una y otra vez, y otra vez. ¿De qué estamos hablando? Tiempos de supervivencia. O sea, ¿cómo puede un muchacho ver que su papá está prácticamente enloquecido con la idea de un negocio que no funciona? Se le advierte y no escucha. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Entonces, este hombre empezó a desarrollar durante esos años son claves, lo que pasa en la infancia y la juventud, o sea, todo es importante en la vida, pero sobre todo lo de infancia y juventud es demasiado importante. Y entonces, ¿qué creen ustedes que pasó? Pues que este hombre durante esa época fue desarrollando una serie de hábitos intelectuales muy parecidos a los del soldado en Afganistán. Es decir, yo tengo que adelantarme a lo que puede salir mal. Una especie de obsesión por lo que puede salir mal. Y una especie de obsesión por lo que está mal, por lo que es absurdo, por lo que es criticable. Es decir, la manera de salvarme, más o menos este fue como el hábito que desarrolló este personaje. La manera de salvarme de la desgracia
es verla antes de que ella me vea. Creo que eso describe muy bien la mente de esta persona. La única manera de salvarme de la desgracia es ver a la desgracia antes de que ella me vea. Entonces es pura mentalidad de soldado. Usted se da cuenta que un soldado no tiene mayor capacidad de admirar atardeceres, flores, el saltar de las cigarras en el otoño. A él lo único que le interesa es que no me maten. Yo tengo que ver primero al francotirador antes de que él me vea a mí. Y si yo lo veo primero, yo tengo que eliminarlo primero a él. Eso significa bajísima sensibilidad para lo bueno y altísima, altísima sensibilidad para lo malo. Ese fue el hábito que esta persona desarrolló, porque esa era su manera de defenderse. Y podemos decir que este hombre juró que él no podía cometer los errores estúpidos de su papá. Yo eso no lo voy a hacer. Yo ya vi lo que significa llevar una familia a la ruina. Yo eso no lo voy a hacer. Entonces desarrolló ese tipo de hábitos. Pero luego, ¿qué pasa? Que la situación económica de la familia, pues estuvo muy mal, pero no estuvo mal para siempre. Este señor, el papá de quien les hablo, pues murió. Y después de que murió, esto es muy triste decirlo, pero después de que murió las cosas se estabilizaron y parece que mejoraron. O sea, se acabó el loco de la familia, perdón que se hable así. Y entonces, ¿qué quedó? 20 años, 30 años después, este señor sigue con la mente de un soldado, con una terrible incapacidad para reconocer lo bueno, terrible. Con una terrible incapacidad, por ejemplo, para una oración de alabanza. A ver, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Cuál es tu expresión al Señor? Pienso que Dios es justo. Fíjate lo que hay dentro de esa persona. Yo pienso que Dios hace justicia. O sea, no le puede salir, Señor, tú eres bello, tú eres grande, yo te amo, tú eres mi padre. Ese lenguaje no sale. O sea, esa situación de tiempo de supervivencia le marcó toda la vida, toda la vida. De tal modo que tiene un bloqueo bárbaro para reconocer lo bueno y una desconfianza terrible hacia cualquier persona que supuestamente sea buena, con algunas excepciones, más o menos lo de mi familia, tal vez sí. Lo de mi familia, la mía, no es la familia de la que yo vengo. Lo de mi familia, tal vez sí, pero una gran, gran desconfianza hacia lo supuestamente bueno. Uno se da cuenta que esa persona tiene un dique. Ese es un dique. Es decir, el amor de Dios ha caído a torrentes, estoy seguro, en la vida de este hombre. Pero te repito, 20, 30 años después, él sigue marcado por el hábito intelectual del tiempo de supervivencia. Esto es lamentable. Es realmente lamentable. Porque estamos seguros de que la obra de Dios va mucho más allá de simplemente Dios es justo o cosas como esas. Dios quiere que tú realmente estés enamorado de Él. Dios quiere que el corazón se te acelere de júbilo porque Él existe, porque Él está cerca de ti. No, este hombre prácticamente no puede sentir eso. ¿Por qué? Porque tiene esa situación. Bueno, podría dar más ejemplos, pero yo quiero quedarme con ese que creo que ilustra suficientemente bien lo que es un hábito intelectual en tiempos de supervivencia. ¿Y qué tiene que hacer uno entonces? Pues uno tiene que empezar a recordar los tiempos de supervivencia y uno tiene que empezar a ver qué aprendió uno en esos tiempos y qué le quedó grabado a uno. Por ejemplo, otro tipo de situación, no quiero extenderme tanto en tantos ejemplos porque es que tengo muchos en la cabeza. Por favor, entiéndanme que son 25 años de sacerdocio y esto yo lo he visto demasiadas veces en muchas personas. Piense usted, por ejemplo, una persona sola. Sola, por la razón que sea. Por la razón que sea. Esta persona, yo conocí ese caso, bueno, estos casos que les digo todos son reales, algunas circunstancias cambiadas y nombres nunca, pero todo es real, todo lo que les estoy contando. Mire, yo conocí una persona, en este caso es una mujer, una persona que venía de un hogar relativamente humilde, de ese tipo de hogares donde nadie tiene muchas aspiraciones.
Es decir, el papá, un modesto comerciante, de esos que dicen, mire, si tenemos lo del mes, con eso hay. La mamá, otra comerciante, cuyo único anhelo en la vida es, si esta tienda progresa, ponemos otra. Y cuando llevemos dos, quizás ponemos la tercera. Y con eso está bien. Dos humildes comerciantes. Un poquito más, llamémoslo así, ambiciosa la mujer que el hombre. Resulta que esta chica, esta niña, desde pequeña tiene una serie de inquietudes en su cabeza, inquietudes intelectuales. Le gusta la ciencia, en el colegio le gusta la biología, le gustan las ciencias de la salud. Un día le cuenta a su papá que a ella le gustaría ser médica. El papá la mira con cara de que, ¿cómo se le ocurre? Nosotros no tenemos plata para eso, ni usted es para eso, ni en la familia nadie es médico. Es decir, apoyo cero. Cero. No uno, cero. Cero apoyo. Pero esta muchacha, esta mujer siente que quiere luchar por su sueño. Pero ¿qué descubre inmediatamente? Que si va a luchar por su sueño, tendrá que luchar sola. Entonces, a partir del bachillerato, que a duras penas le pagaron el bachillerato, lo que saliera más económico, porque lo único que importa en la vida es tener un pequeño comercio, es lo único que interesa. Y para tener un pequeño comercio, tú no tienes que hacer gran puntaje en el bachillerato. Entonces, prácticamente a partir del bachillerato, ella empieza a luchar, a ver cómo trabajo y estudio. Evidentemente lo que yo quiero estudiar no es en el lugar donde yo estoy, porque era un lugar modesto de esta República de Colombia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir a la capital, pero me voy a la capital y entonces tengo el problema de en qué trabajo, de qué vivo, porque nadie me va a apoyar. Nadie. Y tristemente no hubo tíos, no hubo abuelos, no hubo nadie, nadie. O sea, imagínese la tenacidad de esta persona. Finalmente saca adelante su carrera, no hizo medicina, hizo otra profesión en el área de la salud. Muy buena profesional, muy todo lo que tú quieras, pero una persona de una independencia absolutamente dramática. ¿Por qué? Pues es que cuando uno le oye la historia, uno sabe, desde los 15 años ella se dio cuenta, nadie va a creer en mis sueños, nadie me va a apoyar en lo que a mí me importa. Entonces, ¿a quién tengo? A nadie, solo me tengo a mí misma. Yo, que yo sepa, esa persona nunca fue atea, pero Dios tampoco era el protagonista de su vida. La manera como ella miraba las cosas era, lo que yo estudie, eso es lo que tengo, y lo que yo saque, eso es lo que tengo, y lo que yo gane, eso es lo que tengo. O sea, yo cuento conmigo y no cuento con nadie más. Muchos años después, esta persona se casa. Te imaginarás las dificultades en ese matrimonio. Da la impresión de que muchos hombres, sobre todo en esta cultura latina, están acostumbrados a que la mujer sea un poco dependiente o muy dependiente y gane menos y no se le ocurran muchas cosas y se deje llevar y se deje guiar y sea dócil. El matrimonio de ella no se ha destruido. Yo por ahí de vez en cuando tengo noticias. Ella sigue en su matrimonio. Pero ¿yo cómo hago para decir mentiras? Ha sido un matrimonio infeliz. Y una parte de la infelicidad está en eso. O sea, yo no le quiero echar la culpa a ella, me parece que es una gran guerrera, pero es que se ha acostumbrado demasiado a ser ella y ella y ella. Y entonces da la casualidad de que, como es una mujer tan inteligente, porque lo es, pues con mucha frecuencia a ella se le ocurren mejores ideas que al esposo. Y ese es un problema, porque, por ejemplo, en términos de inversiones económicas, ya ella sabe mucho más que el esposo. Y el esposo quiere que ella sea dependiente y ella ya tiene su cabeza completamente organizada de otra manera. Bueno, eso en términos afectivos y de pareja, pero es que esto también influye en la parte de la fe. ¿Qué idea de Dios tiene esta persona? Me acuerdo una vez que tuve una conversación con esta mujer y muchas cosas a ella le parecían muy lindas, ¿no? De los encuentros y los congresos y las misiones en las que yo participo le parecen bonitas. Sobre todo la parte de la sanación le parece muy bonita, que se predique la sanación, todo eso. Pero hay una palabra que yo siento que ella nunca, nunca logra entender. Se queda en blanco, se queda perpleja, no conecta, cambia de tema. La palabra es providencia.
Para ella no existe un Dios providente. Para ella existe que Dios me ama, que Dios me puede dar regalos, pero que Dios me acompañe, camine conmigo, no, yo lo que he logrado, lo he logrado yo. Yo lo he logrado porque yo he tenido que trabajar y he tenido que trabajar todo, todo. Me perdonan la expresión casi ordinaria, vulgar que voy a decir. Desde los panties que llevo puesto, todo lo he tenido que trabajar yo. Esa es más o menos la filosofía de esta mujer. Entonces, cuando ella oye de un Dios que es providente, de un Dios que nos cuida, digamos que no insulta, no se pone brava, pero mira como diciendo, pues bonito, si así fue tu vida, está bien, mi vida no fue así. Es evidente que esa persona tiene un dique. Esa persona está bloqueada. Esa persona, a ver, no es una criminal, es una buena mujer, es una buena ciudadana, ¿sí? No es una persona mala. Es una persona que se confiesa, es una persona que va a misa. Pero su proceso espiritual está frenado. ¿Por qué? Por un dique. ¿Y el dique cuál es? Yo no logro entender, ella no logra entender providencia, providencia de Dios. No, uno tiene la vida lo que uno pelee, uno tiene la vida lo que uno logre. Yo no sé calcular mucho los años y es difícil preguntarle los años a las mujeres, pero te puedo asegurar que ya son mucho más de 20, 25 años exactamente en esa tarea. Exactamente en esa tarea. Solo en eso. Lo que yo logre hacer, lo que yo pueda hacer. Miremos un segundo dique. Un segundo dique se llama, este es más fácil de entender, creo. El primero era el más difícil, así que si ustedes sobrevivieron, tiempos de supervivencia. Si ustedes sobrevivieron al primero, creo que pueden con todos. Segundo, condicionamiento emocional de quienes son importantes para uno. San Pablo trata este tema en el lenguaje de pareja en la primera carta a los Corintios capítulo 7. Uno de los nombres que le da San Pablo a esta situación es aguijón de la carne. El aguijón de la carne en 1 Corintios 7 no se refiere a los deseos impuros. El aguijón de la carne, porque es un malentendido que mucha gente tiene, no se refiere al deseo sexual, no tiene que ver con eso. ¿Aguijón de la carne qué es? El aguijón de la carne es que hay una persona que es muy importante para mí. Muy importante. Yo la amo, ella me ama, dirá un hombre. Yo la amo, ella me ama, yo cuento con ella. Es que de hecho ni siquiera tiene que ser pareja, porque es que también puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un hijo, puede ser un amigo, una amiga. Pero es una persona que emocionalmente representa muchísimo para mí. ¿Qué pasa? Cuando esa persona, digamos, los intereses, el camino de esa persona, entra en colisión con lo que Dios puede querer de mí. Es decir, ¿qué pasa cuando yo empiezo a sentir que hay colisión? Esa colisión de intereses, ese sentir que no puedo ser completamente yo, ni cuando complazco a la persona que amo, ni cuando busco al Dios que más me ha amado, esa condición en la que no tengo ni verdadera paz, ni verdadera felicidad, ni soy completamente yo mismo, complaciendo aquí o complaciendo allá, a eso llama San Pablo aguijón de la carne. Y este es el segundo dique. Muy pocas personas tienen la alegría, que yo sé que algunos de ustedes tienen, muy pocas personas tienen la alegría de sentir prácticamente todo mi mundo emocional está caminando en la misma dirección. Mucha gente no tiene eso. Entonces ustedes y yo conocemos mujeres, a veces pasa en hombres también, pero se les sucede mucho más a las mujeres. Mujeres que sienten, ay, yo quisiera avanzar más en esto, pero es que mi esposo. Entonces no puedo dar tal o cual paso porque mi esposo. No puedo lograr tal cosa porque mi hijo, porque mi hija, porque mi hermano, porque mi hermana. Y esto llega a convertirse en una verdadera atadura. Esto llega a convertirse en un freno bárbaro. Las personas llegan a ser importantes en nosotros por muy distintas razones. Y a veces uno mismo no logra descubrir qué tan importantes son las personas. En el primer dique les propuse un ejercicio, que obviamente es para hacerlo después. Revisa tus tiempos de, ¿cómo se llama?, de supervivencia. Revisa tus épocas de supervivencia y pregúntate qué hábitos desarrollé ahí
¿Y cuáles de esos hábitos están vivos y tal vez los estoy manejando mal? Bueno, ese es uno. ¿Aquí qué estrategia puede servir? Bueno, es un poco macabro. Es un poco el desfile de los funerales, ¿no? Entonces empieza a pensar, ¿qué sucedería? ¿Qué cambiaría en mi vida si se muriera tal persona o tal otra persona? ¿Qué cambiaría en mi vida? Es una pregunta muy difícil de hacer, es una pregunta muy incómoda de hacer. Perdónenme, pero es que no conozco un método que le ayude a uno a ver estas cosas si uno no las plantea de esta manera. Uno no puede plantear las cosas fácilmente ahí, porque es que uno no sabe qué tan influyentes llegan a ser algunas personas en uno. Por ejemplo, pensemos en esto. En teoría, por ejemplo, los papás, las mamás, se supone que son influyentes cuando uno es niño, cuando uno es joven, cuando uno es un adulto joven. Resulta que no. Resulta que hay personas que pueden tener 40, 50, 60 años, todavía tienen al papá o la mamá vivos, y todavía el deseo de agradar a mi papá, el deseo de no disgustar a mi mamá, el deseo de obtener una aprobación de, me marca completamente. Entonces, ¿cuál es el nombre que le dimos? Le dimos el nombre de condicionamiento emocional. ¿El condicionamiento emocional qué es? El condicionamiento emocional es eso, que quisiera hacer feliz a tal persona, que quisiera la aprobación de tal persona, que quisiera una felicitación de tal persona. A veces cosas incluso muy físicas. A mí no se me olvida un retiro de muchachos y muchachas en el que en un cierto momento se me acerca un joven, se me para al frente con una mirada de tristeza y me dice como si fuera un mendigo, por favor, denme un abrazo. Evidentemente un problema complicado de imagen paterna, un problema complicado de soledad. O sea, este hombre después viene a saber, jamás una felicitación, nada de lo que él haga es suficientemente bueno, nada de lo que él sufra es demasiado importante, siempre hay otras cosas que son mucho más importantes, siempre las hay. Entonces, usted se puede imaginar lo que vive esta persona. Y esta persona, por encontrar un día una sonrisa al papá que le dijera, qué bien lo hizo, hijo, me siento orgulloso de usted. Por oír esa frase, mataría. Y a veces es literal, mataría. Entonces, uno tiene que preguntarse qué personas tienen tantísimo poder en uno, en términos de esto que estamos diciendo. Porque esas personas a veces lo frenan a uno sin que uno se dé cuenta. Ay, usted y sus rezos, ¿no? Cosa tan bárbara. Es que sí. Dependencia la suya con esa religión. No, yo no voy a dejar de ser creyente porque me digan eso, pero esas palabras venidas de alguien que es emocionalmente demasiado importante para mí, sí que me frenan, y de eso se tratan los diques. Entonces vamos a poner aquí el número 2. El número 2 decimos que se llama condicionamiento emocional. ¿Y cómo puede uno tratar de descubrir un poco cuáles son esos condicionamientos emocionales? Pues un ejercicio muy cruel, un ejercicio muy complicado, pero útil es preguntarse uno un poco, bueno, ¿y qué pasaría si esa persona muriera? ¿Qué sucedería si esa persona muriera ahí? Y a veces es muy dramático. Mire, esa es la razón por la que la gente llora tanto en las funerarias, sobre todo esos llantos desconsolados, esos llantos rotos. Porque es que hay llantos que son, claro, o sea, uno no es de palo, uno le duele la separación, pero es que hay llantos que son llantos rotos, son llantos de tragedia, es una tragedia que se me haya muerto mi papá. ¿Y por qué? Porque faltó perdón, porque faltó aprobación, porque faltó amor, porque faltaron una cantidad de cosas. Tercero, un tercer dique lo llamamos, ay, este es muy difícil, o sea, todo este tema es muy doloroso, yo le pido a Dios que nos ayude. El tercer dique se llama conflicto con algunas aspiraciones profundas y racionales. Si quieres, puedes cambiar la palabra racional por lógica.
conflicto con algunas aspiraciones profundas y lógicas. Este es un dique muy terrible, muy terrible. No sé por dónde empezar a describir esto, que más o menos se entiende. Mire, Dios nos dotó, a cada uno de nosotros, Dios nos dotó de la capacidad de amar, la capacidad de sentir, la capacidad de pensar. Y como parte de la capacidad de pensar, está el hecho de que uno hace planes y el hecho de que uno considera que hay cosas que son lógicas. Tengo aquí en mis oídos la voz de un hombre al que se le murió su hijo, y entonces él lo que decía era: yo no le pedía demasiado a la vida. Es decir, ¿qué es lo que siente esa persona? Es ilógico que haya muerto mi hijo. Ese es un caso demasiado terrible, demasiado, demasiado terrible. Hay otros que son, diría uno, menos terribles, pero créanme que no son menos dramáticos. Un caso típico es la persona que está tratando de definir su estado de vida. Uno conoce personas que quieren casarse. O sea, ¿qué es lógico? Pues a mí lo que me parece lógico es, yo quiero formar un hogar. ¿Es lógico que yo forme un hogar? Sí. ¿Soy un príncipe azul? ¿Soy una reina de belleza? No. Pero tampoco, pues, soy así, la situación más trágica, tampoco. O sea, es lógico, es razonable que haya alguien para mí. Es razonable. ¿Y qué pasa si lo razonable no sucede? Ahí viene un dique. Es como una especie, lo que voy a decir suena a blasfemia, me perdonan, pero es una especie de resentimiento contra Dios. O sea, ¿por qué no sucede lo que sería lógico? A veces con cosas malas, ¿por qué me gané la rifa de? A veces porque no suceden cosas buenas. ¿Por qué no me llega la oportunidad? Porque hay personas a las que sí les llega y a mí no me llega la oportunidad. Preguntas que aparecen en la Biblia, ¿no? Ese tipo de preguntas aparecen en la Biblia. Preguntas que aparecen, por ejemplo, en el libro del Eclesiastés. El libro del Eclesiastés es dramático en eso. ¿Por qué a otras personas sí se les dan las cosas y a mí no? ¿Por qué eso no sucede? Cuando uno tiene un porqué de ese tamaño, realmente uno puede bloquearse en la vida. Y yo he conocido esos casos. Quiero decir algo que tal vez es muy oportuno decirlo en este instante. Cuando ustedes ven el nivel de dramatismo que tiene este tema, uno se da cuenta que uno no puede juzgar a ninguna de estas personas. Es muy difícil juzgar a una persona que está en una situación de estas. Pero lo que uno sí se da cuenta, como observador necesariamente externo, es un pesar muy grande. Un pesar muy grande. Porque uno ve cómo la persona va avanzando, y entonces uno siempre tiene cuentas, bueno, a tal edad, a tal cosa, a tal edad, a tal cosa, a tal edad, mi primer millón de dólares, a tal edad. O sea, ya uno tiene su escalera, ya uno tiene su proporción. ¿Y qué pasa cuando la escalera se rompe? ¿Qué pasa cuando el proceso se rompe? ¿Se rompe porque me llega una cosa mala que yo no esperaba? ¿O se rompe porque me llega una cosa, no me llega una cosa buena, que sería lógico esperar? Sobre todo esto último, lo bueno que no me llega. ¿Por qué no llega eso bueno? Eso lo puede estancar a uno. Y eso se convierte en un verdadero dique. Y ese dique hace que finalmente se empiecen a atrofiar, oiga el verbo que utilizamos, se empiezan a atrofiar zonas enteras del alma. Por ejemplo, se atrofia la oración. A ver, a uno le han enseñado muchas veces, nosotros estamos abiertos a la voluntad de Dios, el Padre nuestro es hágase tu voluntad, pero uno empieza a acordarse de textos. Si dos o tres se ponen de acuerdo, mi Padre se los va a conceder. Bueno, pero yo me he puesto de acuerdo y con otros y no llega.
no llega lo que queremos. Toda mi familia está de acuerdo en que mi mamá no debería morir de ese cáncer y el cáncer no se va. Todos estamos de acuerdo, entonces, ¿para qué sirven las promesas de la Biblia? Pero las personas normalmente no llegan a ese nivel de agresividad religiosa. A lo que sí llegan es, a estancarse, a atrofiarse en su oración. Entonces la oración se convierte como en un silbido bajo, como en un rumor, que apenas es sombra lejana de lo que un día fue la oración. Es decir, cuando la vida me fluía, cuando yo sentía como el cantar del torrente, la oración fluía. Pero cuando llega una cosa de estas, la oración no fluye. Y entonces, ¿ahí qué se hace? Es decir, ¿cómo podemos resolver eso? El tema de cómo podemos resolver eso es un tema que no va a quedar resuelto en este instante. Eso no va a quedar resuelto en esta conferencia, lo voy adelantando. Esta es una conferencia de diagnóstico y el diagnóstico es duro, como ustedes se están dando cuenta. Y estas son cosas que uno tiene que entender, porque evidentemente esto forma parte del conocimiento de sí mismo. Ustedes son gente muy inteligente y ustedes ya se habrán dado cuenta de que hay un común denominador que yo voy repitiendo en los diques y es la oración de alabanza. Para mí la oración de alabanza es un termómetro fantástico. Fantástico. Tanto que no únicamente por mis orígenes en la renovación carismática, sino créanme que ya después de tantos años de tratar de servir a tantas personas, estoy demasiado convencido de que la oración de alabanza es un termómetro magnífico. Porque es que la oración de alabanza viene a mostrar si ese Dios que tú proclamas es el Dios al que eres capaz de apostarle todo, todo. Y resulta que para otros tipos de oración no hay que hacer un diagnóstico tan complicado. Para otros tipos de oración no es tan difícil. O sea, uno puede estar agradecido, así como uno da gracias al que le da un trabajo. Uno puede ofrecerse, uno puede pedir perdón, uno puede hacer peticiones. Hay muchas oraciones que pueden hacerse, pero la oración de alabanza es un diagnóstico único. Y por eso, si ustedes quieren hacer, creo que eso llaman en medicina triage. Triage es como esa primera evaluación que se hace para ver qué tan grave es un caso. Si ustedes quieren saber cuál es el triage de este tema, el triage ya se los puedo decir porque ya ustedes lo han visto. Oración de alabanza. El triage es oración de alabanza. Y donde no hay oración de alabanza, algo anda mal. O sea, no es para que te desesperes y no es para que te desanimes, es solamente para que lo tengas en cuenta. Entonces, lo tercero lo hemos llamado ¿qué? Conflicto con aspiraciones razonables. Vamos a escribirlo aquí. Ese conflicto que uno tiene con aspiraciones profundas y que son lógicas. Entonces pongamos aquí conflicto con aspiraciones y le damos esas dos características, profundas. No he dicho nada, ¿no?, sobre la palabra profundas. Claro, porque es que si yo, por ejemplo, tengo una convicción profunda de que mañana va a ser sol y resulta que mañana llueve, no creo que eso produzca un trauma demasiado brutal. Pero si yo tengo una convicción profunda de que yo voy a acompañar a mis papás hasta una edad avanzada y me encuentro a los 39 años con que no tengo ni papá ni mamá, entonces eso no era lógico y eso sí era muy importante para mí. Si yo estaba convencido, lo que sufren muchas personas, por ejemplo, en este mundo, con temas que a veces son, diría uno, fáciles de solucionar. Yo conocí a un muchacho en Paraguay que tenía como única aspiración en la vida, es que casi no hablaba de otra cosa, que le saliera una beca porque él quería estudiar música en Francia. Siendo del Paraguay y de una familia no demasiado adinerada, la única posibilidad era una beca. Y él sentía que ya con esa beca, ya, o sea, Francia, cantar en Francia, educarme en Francia, ya, eso es todo. No le pido más a la vida, es lo único que yo quiero. Y le parecía que eso era muy lógico. De hecho, una gran voz,
de las voces masculinas bellas que yo haya oído, una voz de tenor preciosa. O sea, diría uno, tenía todas las características. Pero el problema está en que a veces tienes todas las características y las cosas no se dan. Porque resulta que los países a veces funcionan de un modo un poco extraño. Francia ha determinado que durante tales años, durante los próximos 7 años, y 7 años en el canto importan muchísimo, durante los próximos 7 años vamos a dar becas para Latinoamérica por sorteo en número de 25. Y el sorteo nunca cayó en Paraguay y no se pudo, y pasó la edad y se acabó. ¿Y ahora qué? ¿Y Dios? ¿Y mis sueños? ¿Y mi felicidad? ¿Y mi realización? ¿Y en dónde quedé? Cuarto dique. El cuarto dique lo hemos mencionado en el contexto de familia espiritual en otras oportunidades. El cuarto dique se llama la fascinación por los atajos. Pero le vamos a añadir otra cosa, la automatización de los procesos. La gran diferencia que tiene este dique, este cuarto dique, en comparación con muchos otros, o con los otros que hemos mencionado, e incluso con el número 5, la gran diferencia que tiene es que este es un dique que uno mismo construye, porque es que en cierto sentido los otros son cosas que te suceden. Francia no te dio la beca. ¿Qué vamos a hacer? O sea, te la merecías. Sí, sí te la merecías, pero nunca salió la beca. El condicionamiento emocional. Yo realmente, pues, yo no quiero sentirme condicionado ni por mi esposo, ni por mi esposa, ni por mi hijo, ni por mi hija. Pero ellos son así, o sea, yo no los hice a ellos. El cuarto dique lo llamamos fascinación por los atajos y por la automatización de procesos. Este es un dique que uno crea. Y esa es la gran diferencia. No di, en el punto tercero, no di una parte que es importante, que es el diagnóstico. La estrategia para diagnosticar el tercero es hacerse una pregunta. La famosa pregunta, o sea, la que siempre le hacen a uno, ¿no? De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. De aquí a 20 años, ¿cómo te ves? Pero vamos a cambiar un poco esa pregunta. ¿Qué, si faltara, echarías demasiado de menos de aquí a 20 años? Un marido, dice por allá una cierta muchacha. Si de aquí a 20 años no ha aparecido marido, lo echaría mucho de menos. Entonces la pregunta es esa. ¿Qué de aquí a tanto tiempo lo echaría realmente de menos? ¿Qué sientes que es tan esencial en tu vida? Ahora sí, volvamos al cuarto. Perdón el desorden. La fascinación por los atajos o por los procesos automatizados. ¿A qué llamamos procesos automatizados? Mire, esto tiene mucho que ver con la obra de la evangelización y tiene mucho que ver con nosotros los religiosos. Con tantas predicaciones que hemos tenido, yo no sé si he hablado exactamente del ejemplo que les voy a presentar ahora. Una religiosa era catequista. Y siempre le encargaban, como tenía ese don, esa gracia, siempre le encargaban la catequesis. Entonces, a dar catequesis a las niñas, y luego la trasladaban a una parroquia, a dar catequesis al grupo y dar catequesis. Después de 12, 15 años de dar catequesis de primera comunión, probablemente 2 grupos al año, ella llegó a la conclusión de que era una buena idea hacer unos videos. Y empezó a hacer videos donde explicaba con mucha pedagogía, con muchos recursos, con elementos audiovisuales interesantes, explicaba la catequesis. Y de hecho la comunidad la felicitó porque esta hermanita hizo una gran catequesis. De manera que hizo una serie, qué sé yo, 12, 15 videos, preparación de primera comunión. Ustedes ya identifican la palabra que estamos utilizando ahí, eso se llama automatización de procesos. Es decir, ya yo para evangelizar, ya no tengo que hacer el esfuerzo de ver qué le pasó a Juanito. Hoy, ¿por qué estará triste Laurita? ¿Qué le pasó a Antonio? A ver, ven para acá, Marcelita.
Marcela, ¿por qué estás tan distraída hoy? No, simplemente grupo, película, botón. Es decir, la magia, y utilizo voluntariamente la palabra, la magia del botón. Oprimo el botón, está hecha la catequesis. Automatización de procesos. El problema está en que la naturaleza humana ama los procesos automáticos. De hecho, los hábitos son eso, son como automatizaciones. Entonces al sacerdote también le pasa. Hay una historia que cuenta un padre de mi comunidad sobre las confesiones de niños. En época en que la gente se confesaba mucho más y muchos niños se confesaban, hubo colegios donde no solamente para la primera comunión, sino que con cierta frecuencia llevaban a todo el colegio a confesión para educar a los niños en que hay que confesarse con frecuencia. Entonces, por ejemplo, una vez al mes, creo que eso sería mucho, digamos, una vez cada dos meses llevaban a todo el colegio a confesión, a la parroquia o a los capellanes o lo que fuera. En lo propósito de las hermanitas, tenían que ser hermanitas, no me pregunten de qué comunidad, el propósito de las hermanitas, ¿cuál era? Pues que la gente se acostumbre a que hay que confesarse. Conclusión, los niños desde los 7, 8 años de edad, confesándose cada mes, cada dos meses, hasta adolescentes, las chicas, acostúmbrense a confesarse y a confesarse. Entonces, ¿qué pasa? Que la labor de los sacerdotes era pesadísima. Y resulta que había una cierta pequeña dosis de manipulación en algunas de estas religiosas, de manera que ellas sabían que el catecismo enseña que la confesión no puede ser obligatoria. Pero entonces, cuando ya llegaba el día de la confesión, la hermanita les hacía siempre un discurso como: estoy completamente segura que todos tenemos pecados y es terrible dejar que el pecado crezca, y yo creo que ninguno de ustedes va a dejar crecer el pecado, y cuidado, dejan crecer el pecado porque el pecado... Una cierta manipulación emocional. Conclusión, los niños sabían que quedarían demasiado mal delante de la hermanita y quedarían demasiado mal delante de los compañeros si no hacían la famosa fila para la confesión. Es decir, que probablemente había por ahí algún tránfuga que no se confesaba, pero el 90% de los muchachitos sí se confesaban. Bueno, la historia termina en cómo obraba el sacerdote. El sacerdote, después de oír confesiones de niños y confesiones de niños y confesiones de niños, el sacerdote empieza a automatizarse. Empieza a automatizar el proceso, empieza a automatizar la cruz, empieza a automatizar la absolución. Ya no se le entiende lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ha automatizado completamente el proceso. ¿Tú te das cuenta que apenas uno automatiza el proceso, el crecimiento espiritual? Para, se detiene. Es el dique. Automatizaste el proceso. Entonces, pero el padre este lo contaba con mucha gracia. Él contaba, imagínate que cuando él cuenta, era un padre ya mayor cuando me dijo esto, y él contaba de algo que sucedió cuando él era niño. O sea, ¿a qué época de la vida tenemos que irnos? Y él decía que el sacerdote, cuando los iba a confesar, había simplificado la confesión. ¿Cómo la simplificaba? A mí me da vergüenza esto porque yo amo mi iglesia católica, pero es que todo hay que contarlo. Entonces, ¿qué decía el padrecito? Era pues esos confesionarios que son de aquí, 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 ¿no? Entonces el padrecito abría la ventanita y entonces lo único que decía, no saludaba ni nombre del padre ni nada, sino únicamente él tenía completamente, llaman en inglés, streamline, ¿no? Completamente simplificado y acelerado el proceso. Entonces él abría la ventanita y decía: rabiecitas y mentiritas. Y entonces eso simplificaba la vida a todos, porque entonces ya el niño, ¿qué tenía que decir? Sí, padre, yo te absuelvo de tus pecados. Rabiecitas y mentiritas, rabiecitas y mentiritas, rabiecitas y mentiritas, y quedó hecho. Salía, oiga, en ese colegio la gente se confesaba a gran velocidad, gran velocidad. Entonces uno automatiza procesos. Esto sucede en todas partes, en los retiros sucede. En los retiros, que es uno de los temas que tendremos que hablar más adelante, sobre la secuencia de nuestros propios retiros. En los retiros esto sucede. Es decir, ya sabemos cuál es el canto para que la gente llore en ese momento. O sea, este es el canto que hay que hacer. Luego, aquí tiene que venir el testimonio. Necesitamos un testimonio así, impactante, duro.
Puede ser la muchacha que trabajó en el abortuario. Esa es. Esa es. Esa para que dé ese testimonio. Que ahí es donde la gente se empieza a aflojar. Ahí la gente se afloja, ahí la gente se agrieta. Ahí es donde empieza. Y luego el punch. Tiene que venir el punch. Entonces tiene que venir otro. Hombre, ese. El chico ese que... El que salió de la guerrilla, ese, el desertor de la guerrilla. Cerramos con eso, conversión, reconciliación. Entonces ya tengo mi equipo, listo. Ya está la del aborto, el guerrillero, ya está el otro. No, pero falta algo más. Falta algo más, como alguien que hable de la misericordia. Uy, hay uno impresionante, impresionante. ¿Te acuerdas del hombre ese que nos comentó que él fue sacerdote? Que se retiró porque se enamoró, empezó a vivir con esa mujer y después de 12 años y muchas lágrimas logró la dispensa y se casó. Ya en este momento tiene su vida en orden. Esa es la pareja. Ese sí que es fuerte. Ese es. Entonces ya tengo mi proceso automatizado. Pero en cuanto tú automatizas el proceso, se muere. En cuanto tú lo automatizas, se muere. Tenemos testimonio en la Escritura. Tenemos un testimonio en la Escritura. No lo hago como pregunta, lo hago como afirmación. Tenemos un testimonio en la Escritura de lo que sucedió cuando los apóstoles empezaron a automatizar el proceso. Es que tengan en cuenta que a esta pobre gente le tocaba un régimen bárbaro. Les tocaba algo muy, muy largo, porque les tocaba exorcismos y sanaciones, y al otro día sanaciones y exorcismos, y al otro día... exorcismos y sanaciones, y el único que multiplicaba panes, que era un poco más emocionante, era Cristo. A ellos les tocaba solo exorcismos y sanaciones. Entonces llegó el momento en el que les tocó un exorcismo, y entonces, bueno, en nombre de Cristo, salga. Y no salió. Oiga, ¿qué pasó aquí? A ver, venga usted, reúnanse unos tres. Que salga, que en el nombre de Cristo, que salga. No, nada, no salió. Se había automatizado el proceso. ¿Y Jesús qué hace? Los devuelve a la experiencia de un Dios vivo. Esto es con oración. Y los devuelve a la experiencia de su propia miseria. Esto es con ayuno. Los devolvió al conocimiento de sí mismos y conocimiento de Dios. Esto es con oración y con ayuno. Ustedes tienen automatizado el proceso. Entonces escribamos aquí. Esto se llama el dique de qué. Se llama el dique de la... automatización, pero dimos otra palabra antes. ¿Qué fue lo que dijimos? Los atajos, claro. Los atajos son eso. Mire, hay una palabra que usamos en Colombia que es la palabra quite, ¿no? Hacerle el quite. Hacerle el quite es evitar, ¿no? Buscar la manera, ¿cómo le quito el cuerpo a algo que me cuesta? Hacerle el quite. ¿Qué es un atajo? Es hacerle el quite a la cruz. Es hacerle el quite a la cruz. Entonces los atajos son eso. En vez de tener que construir la catedral piedra por piedra por piedra, un donante. Un donante y listos. Mire, el donante nos hace dos catedrales. Dos catedrales, listo, hecho. ¿Qué es lo que yo me estoy quitando ahí? Me estoy quitando lo mismo que la religiosa de las catequesis. Lo mismo. Es decir, ya no tengo que preocuparme de cómo está la niña Marcelita. Marcelita, ¿por qué vienes tan triste hoy? Es que mi papá está enfermito. Ven para acá, Marcelita. Ya no tengo que pensar en eso. Play. Listo. Y Marcela, que se convierta, más le conviene. Entonces, ¿el cuarto cómo se llama? Atajos. Atajos y automatizaciones. Aquí escribimos así resumidito. Ustedes tienen ahí sus apuntes más completos. Atajos y automatizaciones. Yo escribo aquí el atajo, en atajo, cortico. Y ustedes escriben allá completo. Los atajos y las automatizaciones. ¿Sabe que eso pasó con la formación sacerdotal? ¿Sabe que eso está pasando con la formación sacerdotal? Trento dijo, ¿Trento? ¿Sabe cuándo es Trento? Trento es hace 450 años.
Trento dijo, es necesario que quienes vayan a ser sacerdotes se formen en las ciencias filosóficas y las artes liberales. Y por eso en los seminarios resultan dando una clase de lógica que la volvieron lógica matemática, y los pobres seminaristas, por allá, digamos un lugar cualquiera, Florida, por ejemplo, Florida Blanca, miran y dicen, ¿y yo para qué estudio esto? ¿Para qué me sirve esto? Pero bueno, si no lo estudio, no soy sacerdote. ¿Qué pasó? Que la formación sacerdotal se automatizó. Eso fue. Y la iglesia no va a salir de muchas de sus más profundas crisis si no cambia esto. El último punto se llama, en el lenguaje de Pablo, carne. ¿Cómo no lo habíamos dicho antes? Carne. Es decir, es el apego a la propia raza, al propio estilo, al propio grupo, a la propia nación, a la propia cultura. Por supuesto que uno tiene que tener su raíz, está clarísimo. Uno tiene que tener su raíz, ¿cierto? Pero una cosa es que tú tengas tu raíz y otra cosa es que tú llegues al momento en el que idolatras tu raíz y condicionas el evangelio. Cuando tú condicionas el evangelio a las circunstancias propias del grupo al que perteneces, la familia a la que perteneces, la cultura a la que perteneces, el país al que perteneces. Cuando ya eso se convierte en un condicionante para ti, en ese momento ya no es tu raíz, ya es tu prisión. Ya no es tu raíz. Entonces tú tienes tu raíz y tu raíz vale, tu familia vale, tu cultura vale, tu idioma vale, tu país vale. Pero cuando ya tú pones ese país como una condición, ojo, como una condición para el evangelio, en ese momento ya no es tu raíz, ya es tu prisión. ¿Y cómo hago yo para detectar eso? Pues bueno, dentro de las notas propias de la Santa Iglesia es, creo en la Iglesia que es una, ¿cómo es? Una santa, católica y apostólica. Y sabemos que uno de los significados de católica es universal. Entonces, el asomarme a lo que están viviendo los cristianos en otras partes del mundo, el asomarme a las expresiones genuinas de santidad en otras partes del mundo, el asomarme a las expresiones de teología y espiritualidad en otras épocas de la historia, eso me hace sensible a que mi cultura, mi idioma, mi país, no es lo único. No hay otra manera. Bueno, hemos enunciado 5 diques. Diques que de alguna manera todos tenemos. Yo creo que todos tenemos algo de esto. No he mencionado sobre los atajos. No he mencionado sobre el diagnóstico y los atajos. Me devuelvo, perdón nuevamente el desorden. ¿Cómo mencionamos nuestras automatizaciones? ¿Cómo reconocer nuestras automatizaciones? Miren, básicamente el tema es este. ¿Cuáles son los destinatarios? ¿Y qué conozco yo de ellos? Esto lo tomo yo especialmente de dos educadores que son San Juan Bosco y Santa María Magdalena Pazzi. A ambos los admiro profundamente. Una expresión de María Magdalena Pazzi que me encanta es, recordad, dice ella a sus religiosas, les habla con tanto amor, a mí me encanta ver con qué ternura les habla. Les dice a sus religiosas, recordad hijas, les habla a sus monjitas, recordad que si una madre tuviera 5,000 hijos, de cada uno sabría cómo está y qué circunstancias tiene. Entonces yo tengo que atender para ver cómo están los atajos y las automatizaciones, yo tengo que ver cuáles son los destinatarios y qué sé de ellos. Entonces, por ejemplo, todos queremos que crezcan nuestras asambleas. Claro. ¿Qué tanto sabemos de las personas que están llegando? ¿Qué tanto nos importan? ¿Qué tanto llegamos a conectar con esas personas? Más allá de un saludo inicial, ¿qué tanto llegamos a conectar?
Entonces, eso como diagnóstico, el punto 4, perdón, el desorden nuevamente. Ya hemos mencionado lo de la carne, cómo se diagnostica a partir de mirar la universalidad de la iglesia. Bueno, todo esto nos ayuda ¿a qué? A reconocer diques. Todo esto nos ayuda a reconocer que realmente estamos bloqueando la obra de Dios. Así como se oye. Realmente estamos bloqueando la obra de Dios. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A un conocimiento más profundo de nosotros mismos. En una siguiente enseñanza vamos a comentar un poco más sobre esto, apoyándonos en el ejemplo de algunos santos, así como acabo de mencionar a San Juan Bosco. Y vamos a ver cómo, a partir del testimonio de esos santos, podemos aprender a tomar mejores decisiones. Porque, y esto es lo último que quiero decir, ningún dique se deshace solo. Esto no se arregla solo, nunca, nunca. Los diques no se deshacen solos. Es decir, hay que aprender a tomar las decisiones correctas para empezar a derrumbar estos diques, para que el correr de las acequias alegre la ciudad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio.